Bienvenidos amigos a fiatap.com y vamos a ver ahora los kits de Europa. Se viene la Euro 2020 en el parche, seguramente parche más adelante de la Euro 2020 para PES. Y así que como se viene el parche, vamos a tener casi todas las selecciones nacionales europeas actualizadas, licenciadas para dicha competencia. Y por eso tenemos casi todos los equipos licenciados, las selecciones nacionales europeas licenciadas dentro del juego. Tenemos Albania y Andorra. Aquellas que no vengan licenciadas la van a tener, van a ser licenciadas a través de un DLC. Vamos a ir viendo a ver cuáles son las que no y las que sí. O quizás algunas con kits viejos, con las camisetas viejas, van a venir con las camisetas actualizadas más adelante. Así que menos laburo para los editores. Y tenemos varias selecciones europeas con las camisetas oficiales. En este caso Armenia, ahí lo tenemos a Kitarian. Y Austria. Acá hacen excelentes las camisetas. Muy buena la camiseta de Armenia y de Austria. Pasamos de Austria y Armenia a Azerbaiyán y a Bielorrusia. A ver estos cómo vienen. A ver. Camiseta licenciada para ambos. Acá tenemos la Nike de Azerbaiyán. Y Bielorrusia. También con la camiseta Macron. Este es un puntazo, ¿eh? Me gustan mucho las selecciones nacionales, cosa que en FIFA es una porquería las selecciones. Muy pocas selecciones, faltan un montón. La mayoría sin camisetas. Vamos con Bélgica, que tiene las camisetas que usó en el Mundial. Y acá tenemos a Bosnia y Herzegovina con los kits Adidas. Pueden ser que algunos kits estén desactualizados. Eso seguramente se va a actualizar. Y seguramente cuando salga la Euro 2020 con las nuevas camisetas, van a actualizar las nuevas camisetas en el juego. Local y visitante. Y local y visitante. Camisetas de Croacia y Bulgaria. Bulgaria con camiseta Homa. Cambió mucho la camiseta de Bulgaria. Es escudo búlgaro. Cambió todo, ¿eh? Bulgaria. Así pasa Bulgaria y Croacia. De Bulgaria y Croacia nos vamos a Chipre. Chipre y República Checa. A ver, Chipre tendrá su camiseta. Chipre. Chipre, sí. Local y visitante de Chipre. Local y visitante de República Checa. Pasamos a otros dos equipos de la UEFA. Dinamarca. Inglaterra. Las camisetas de Dinamarca e Inglaterra. Camiseta de Dinamarca local y visitante. Camiseta de Inglaterra local y visitante. Pasamos de Dinamarca e Inglaterra a otros dos equipos. Vamos a ir a Estonia. No, fui a África. Estonia, Isla Feroe. A ver, Isla Feroe, la camiseta de Isla Feroe. Vamos. Sí, señores. Ambas selecciones. Local y visitante de Estonia. Y local y visitante de Isla Feroe. Gran detalle este. De que las selecciones nacionales europeas tengan sus camisetas. Finlandia con Pukki. Ahora una de las figuras del fútbol de la Premier League. Finlandia y Francia. Ambas licenciadas. Lo tenemos al equipo finés. Con sus camisetas marca Nike. El francés con su camiseta marca Nike también. Les falta ahí el parche de campeón del mundo. Ale France. Vamos de Francia a Finlandia. Vamos a Georgia y Alemania. Georgia. A los uniformes local y visitante de Georgia. Visitante y local de Alemania. Para Georgia. Camiseta marca Adidas. Para Georgia. Está muy buena esta intro de los equipos. Los kits acá se ven excelentes. Algunos kits medio raros, las formas. Están buenos los que se ajustan. Están muy bien logrados. Estos que son un poquito sueltos a veces parece medio una bolsa de papa. Pero tampoco es que está tan malo que molesta a la hora de jugar. Gibraltar y Grecia. Grecia sí. Y Gibraltar, a ver. También con camiseta. Si no me equivoco la marca. ¿Qué dice? Homa, Adidas. No leo desde acá. Me voy a tener que ver cuando se acerque un poquito. La de Grecia, local y visitante, marca Nike.
Lindas camisetas de ambos equipos. Ah, no, Legea. Bueno, me parecía que era una palabra larga. Legea. Esta blanca está buena, Legea, ¿eh? Y la de Grecia Nike también está muy bonita, la camiseta de Grecia. Vamos a Hungría y a Islandia. Hungría que siempre tuvo Adidas. Creo que pasó Nike. Y ahora Hungría está sin camiseta. Qué raro, Hungría sin camiseta. Pero sí, tenemos la RA de Islandia. Bueno, Hungría puede ser uno de los tantos que vengan a través de DLC más adelante. Igual hay que ver si clasifica a la Euro. Vamos a ver. Irlanda, Israel, República de Irlanda. Siempre con su camiseta marca Umbro. Pero en este caso tampoco viene República de Irlanda. Tuvo Adidas, tuvo Umbro. Ahora creo que tiene Umbro, tiene Adidas. Bueno, ahora me surge la idea, la idea. Israel marca Puma. Muy parecida a la camiseta uruguaya. La de Israel. Bueno, ya tenemos Hungría, República de Irlanda. Sin kits. Hay que ver si tiene algo que ver FIFA con esto. Vamos a Italia y Kazajistán. Porque si me decís que Feroe tiene la camiseta, pero no la tiene Hungría y no la tiene República de Irlanda, raro. Italia con la camiseta Nike. Y Kazajistán con la camiseta marca Adidas. Estas camisetas son las que están utilizando ahora en la clasificación de la Euro 2020. Euro que se va a jugar en diferentes países. Va a ser la primera Euro que no va a estar solamente en uno o en dos países. Se va a disputar en varios, en toda Europa. Va a haber diferentes sedes. Y va a estar muy bueno. Esperemos que el DLC de la Euro valga la pena. No hagan como el de Francia, que fue un bochorno. Sacaron un estadio, las selecciones, los marcadores y nada más. Hay contenido para meter en un DLC de una competencia tan prestigiosa, tan piola como una Euro. Pasamos Kosovo y Letonia. De Kosovo, mira, tiene camiseta Kosovo. No la tiene Irlanda, dale. Ahí hay un temita de licencia, seguro. Liechtenstein y Lituania. A ver, Liechtenstein. Estaría bueno que sumen algún modo. Mira, tiene la camiseta de Liechtenstein. Y tiene la. Qué linda esta. Las dos, Me gustaron. La amarilla esta me gustó. A ver, la vamos a dejar acá. La de Lituania, amarilla. Marca Hamel. Con el caballito ese. Estaría bueno que el parche de la Euro tenga la clasificación a la Euro. O sea, sea completo. No solamente jugar la Euro y todo eso. Yo creo que si se quedaron con todas las selecciones, tendrían que ir por ese lado. Luxemburgo y Malta. Además tenés todas las selecciones licenciadas. Es raro. Tendrías que ir a jugar toda la Euro completa. Si no, no vas a licenciar todas las selecciones. Al dope. Luxemburgo y Luxemburgo genérico. Y Malta. Mirá, camiseta Malta. Ahí la camiseta de Malta. La Geek Popa. La que me acaban de decir que es una marca italiana. En los comentarios, la que tiene Talleres, la marca esa, Gigoba, la tiene Talleres de Córdoba. Es la que viste a Malta. De Malta y Luxemburgo nos vamos a Moldavia y Montenegro. Moldavia y Montenegro, tenemos local y visitante. Tenemos a Moldavia, sí. Mira, hermosa la camiseta de Moldavia, está buenísima. Buenísima las dos camisetas. Qué buenos detalles. Y Montenegro lo tenemos sin licencia. A ver acá, la camiseta. Mira lo que es. Marca Jaco. Qué buena camiseta. Pegó Moldavia. Qué detalle que le pusieron a full. Linda camiseta de Moldavia. De Moldavia y Montenegro. Nos vamos a Holanda y a Macedonia del Norte. Pegaron Macedonia del Norte. Bueno, era Macedonia. Holanda y Macedonia con kits licenciados. Los dos de Holanda y Macedonia, local y visitante. Mira qué lindo este rojo, mira. Ahora lo vamos a dejar acá en el menú para verlo mejor. Mira, marca Jaco, también Jaco. Está muy piola. De Macedonia, pasamos de Macedonia y Holanda a Irlanda del Norte y Noruega. Noruega últimamente viene vistiéndose con Nike. Después de tener Umbro en un tiempo. Irlanda del Norte sí tiene kits. Pero no lo tiene Irlanda normal.
Y tenemos las camisetas de Noruega local y visitante. Pasamos de Noruega e Irlanda del Norte. Nos vamos a ir para la Polska, Polonia y Portugal. Polonia y Portugal. Polonia marca Nike. Portugal también. Polonia y Portugal, dos con ambas camisetas marca Nike. Pasan así las dos camisetas bastante simples. Las camisetas Nike últimamente no me están gustando. Rumania, Rusia. Rumania y Rusia. Rumania tiene una camiseta hermosa. Marca, si no me equivoco, es Legia. Seguro que es Legia. Ahora me está llamando. O Joma. Bueno, en un momento tenía Joma. Pará. El de la es Joma. Porque la tiene. Sí, Joma. Ahí estoy viendo el pantalón. Les digo que lo estoy viendo en un. Muy chiquitito lo estoy viendo, por eso por ahí a veces no distingo. No es que soy ciego. Si estuviese en la tele lo estaría viendo mejor. Y tenemos a Rusia. La de Rumania me encanta, las dos. Las dos me parecen muy bonitas. Pero la amarilla más todavía. Está muy buena. Acá lo vamos a ver mejor. Con ese detalle de transparencias. Marca Joma. Rumania y Rusia. Pasan así dos selecciones más. San Marino, señores. San Marino con licencia en PES 2020. Tenemos la camiseta de San Marino. Local y visitante. Y la de Escocia. Escocia siempre tiene camisetas hermosas. Local y visitante de Escocia. Escocia y San Marino. Vamos a pasar a Serbia y a Eslovaquia. De a poquito vamos llegando al final. Serbia y Eslovaquia. Camiseta de Serbia. Licenciada las dos. Eslovaquia también. Las dos camisetas de Eslovaquia. Vamos a quedar con esta azul. Serbia y Eslovaquia. En PES 2020. Vamos a Eslovenia y España. Eslovenia y España. Tenemos local de Eslovenia. Visitante de Eslovenia. Local de España. Visitante de España. Las camisetas que usó en el Mundial Rusia 2018. Vamos a otras dos camisetas. Vamos con Suecia y con Suiza. Ya casi finiquitando el continente europeo. Local y visitante para Suecia. Local y visitante para Suiza. En este PES 2020. Turquía y Ucrania. Y por último no nos va a quedar Gales. Turquía y Ucrania. Local y visitante. Lindas camisetas de los turcos. Y la de Ucrania. Muy bonita, las dos de Ucrania. Mira esta. Con ese detalle cruzado, me gusta. Vamos a dejar la amarilla. La vamos a ver acá, de Ucrania. Muy piola, la marca Joma para la camiseta de Ucrania. Y cerramos, señores, con los amigos de Cat Bell. La camiseta de Gales. Y la vamos a ver directamente acá, porque es local y visitante. De las camisetas de Gales. Así que pasaron, señores, los kits de Europa. La mayoría, casi todos licenciados. Si no hago mal la cuenta, ayúdenme. Irlanda, República de Irlanda, Montenegro, Luxemburgo y Hungría. Son los únicos kits que no estarían en este PES 2020 de momento. Seguramente en un DLC los van a agregar. Y seguramente más adelante, cuando salgan los nuevos kits de Europa para la Euro 2020, los van a actualizar. Esperemos DLC de la UEFA Euro el año que viene de PES con todos los estadios que participen en la Euro, que son diferentes países. Y también espero que estén que hagan la competición completa. Quiero eliminatorias, me gustaría mucho que estén las eliminatorias y después la fase final. Señores, PES 2020 Europa, se viene la Euro y así te muestra los kits de PES 2020 del continente europeo de la Federación UEFA de Europa. Señores, nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá en FIFA Stars.com.